Pregúntenle, ¿no quiere? Me da miedo hasta que me den el pecho. Sacúdela, Carlos, dele. Dele, porque creo que no van a poder. O dele usted, pégale usted. Pégale usted. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? No, Tavo, déjelo, déjelo. Déjelo, déjelo. Lo que pasa es que todos estos niños van a posonar. Eso sí. Aldair. Espérenme. Mire pues, es de traer la otra piñata para tomarte una foto, Aldair. ¿La otra? No, la otra con los con, que tome una con los niños. No, Aldair, no, ahí la desarmas tú solo. Una con las niñas ahorita y después con los niños. Esta piñata es la de las niñas. Entonces, que pose una de las niñas aquí con las niñas, pues con ella. Sí, el cumpleaños. No, allá está la otra piñata. Tráiganla, allá la trae ella, Randy. ¿Y el otro palo? Aldair, ¿y el palo? ¿Y el palo? Ahí está, mira. Va, va para tomarte una foto. Pónganse todo, un bicho. Pónganse ahí. No, pero es que están tapando las piñatas, es detrás de la piñata. Vaya, miren por acá. Vaya, miren por acá. Vaya, vamos a empezar con las niñas entonces. Vamos a empezar con las niñas. Tavo, hay que poner a las niñas, hay que ordenar esto. No sé. Hola, te voy a poner para reventar la piñata. Yo no sé cuál va a poner Aldair. Aldair, va, los niños a un lado, ahorita las niñas van a reventar piñata. Hay que quitarla de los niños, va. Un poco alejadito. Sí. No le va a cerrar los ojos. No. ¿Quién le va a pegar primero? ¿Alguna voluntaria? La más chiquita, va. No. Dale vos, por favor, la más chiquita. No, sí se, ellos sí pueden recoger dulce, pero las piñatas solo niños le van, niñas le van a pegar. Sí, es que dije. Va, dele pues. Niños, pónganse vivos, niños. Eso está cargado de dulce. Me extraña que no quede la cabeza ahí trabada en el lazo y caiga el montón de dulce. Sí, prácticamente una bolsada de las grandes de dulces que tiene cada una de las piñatas. Dele, Carlos, levántela para que pase alguien más. Mira a los niños. Levántela porque no va a pasar nada más. Alguien más, vaya, ahí vaya girando el palo. ¡Ay, hijo tuyo! A mí me caigo un morro en la cabeza. Miguelito. Es que Miguelito ya estaba dando más. Dele, muévalo. Miren los niños. Ay, no. No, no es no. Uy, me puya. Uy, otra pata. Otra niña, otra niña. Péguenle. Pégale. Nunca lo
No me quiero imaginar el desorden a la hora de que se revienta. Bájela, Carlos, bájela. Oye. Cuidado, cuidado. Uy, cuidado con la maceta. Miren al Aldair, que contento. Otra, otra. Pues sí, ¿quién más le va a pegar, pues? Carlos, su hija. Pregúntele, ¿no quiere? Me da miedo hasta que me hagan el pecho. Sacúdala, Carlos, dele. Dele, porque creo que no van a poder. O dele usted, pégale usted. Pégale usted. Mire esto. Dale, Miguelito, agarrá. Dale, Miguelito. Dale, Miguelito. Al revoluto, agarrá dulce. No quiere agarrar dulce. No quiere dulce, mami. Miren, el niño está encima del montón de dulce. Miren, pues. Miren qué puñada de dulce. ¿Qué van a hacer con tanto dulce? Sí, la otra piñata está igual de cargada de dulce. Miren, pues. Déjenselo, déjenselo. Ahí hay más dulce en la otra piñata. ¡Qué montón de dulce! ¡Qué barbaridad! Sí, porque, porque encima se le tiraron a los dulces. Pero ahí no puedo hacer nada. ¿Qué va a hacer? Va, espérense que llenen los dulces. No, hombre, si tú, mire, si tienen una de las bolsas grandes de dulce, cada piñata. No, vale, voy a poner pausa para que enfríe la cámara. ¿Ya encendió? Vaya, vaya, miren, miren, amigos. Ahora vamos con la piñata de los niños y vamos a empezar con Aldair. Vaya, hoy sí dele, Tavo. Cuidado, no se metan, no se metan. No se metan, no se metan. No, no se metan. Uy, no se metan. Ay, se la ve que le. Se revolcaron. ¿Alguien más, Aldair? Aldair. Aldair, dale a Miguelito. A Miguelito. Va, va, mira. Espérense, espérense. Dale, 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 dale. Para aquí, Miguel. Para aquí, Miguel. Para aquí, para aquí. ¿Qué más conmigo? Yo, Miguelito. ¿Qué más conmigo, Miguel? Dale, Miguel. Dale, Miguel. Dale, Miguel. Dale. Dale. Esto. Para aquí. Dale. Ay, Dios. Miguelito, a Randy, dale. A Randy, a Randy. Vaya. Ya vamos a ver si queda viva la piñata, porque. ¡Pegale, Fernandi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vaya, Randy, alguien más, Randy. Yo, Randy, alguien más. Yo, María. No, no se atraviesen, no se atraviesen. Les van a meter un leñazo. Bien, para aquí. Hijo de puya. Ay,
Quiero hacer daño. Cuidado, cuidado, cuidado. Hoy que la desarmen, tabualeñazo. Es peligroso. Uy, hijo tuya. Viene, viene. Cuidado, cuidado. Otro, otro, otro. Pozole. Ahí hay que hacer fila. ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Mire! ¡No, Tavo! ¡Déjelo, déjelo! ¡Déjelo, déjelo! ¡Lo que pasa es que todo el camino es pozolar! ¡Eso sí! ¡Sacúdala, Calo! ¡Calo! ¡Dele, dele! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Es que miren, ve. Los leñazos fueron tan grandes que los dulces se despozolaron, ve. Ya traté de sacar dos y están despozolados. Mira, ¿qué es como está? ¡Ey! ¿Qué pasó, Randy? ¿Quién te devanó todo? Todo devanado. Mire, no echa mucho, no te pierdas. Tierra está echando. ¡Déjalo! ¡Hijo mío! Miguelito, 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 ahí está una bolsa de dulces todavía. Sí, estoy en este quinto, solo uno está esperando. Randy, 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 ahí hay una bolsa de dulces todavía. Allá está una bolsa de dulces. Es que dulce, las dos piñatas llegaron al tope de dulces. Allá hay una bolsa de dulces todavía. Mire, todo lo llené. Echárselos en la camisa rapidito. No, lo que pasa es de que cuando usted los acapara así tampoco es muy justo que se diga. Cuando usted tira encima los dulces y los acapara abajo de usted. Acapar con listo. Ya estuvo la reventación de piñatas, ya vamos a ir partiendo el pastel. Vaya, si esto es rápido, si ya solo queda la, partir los pasteles. Lo mejor, padre. Lo mejor. No le va a ser muy fuerte que enterrarle la cabeza al Dair quiere. ¡Ah, te falta pele tú! Como Tavo nunca se pone la camisa el canal, mire como que estuviera nuevita, la tiene todavía. Medio modesto. Medio modesto. No, pero nuevito le hizo eso a la camisa. Nuevita. Por todo se no. ¿Qué? Le he comido alacranes, Modesto. ¿Sabe qué es el problema? ¿Sabe qué le ha hecho esto a Modesto la camisa? Las cucas. Okay. O las hormigas. Algún dulce comió, algo dulce, y usted no la lavó con ninguna calle y le empargó. Yeah, eso es ejercido. Es una migaja que va ahí. Va, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir a ver lo de los pasteles.